Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de nuevo. Ahora les voy a enseñar a cómo me maquillo la ceja un poquito más detallado, porque una de mis primas me dijo que quiere aprender, así que a lo mejor también más personas. Espero que hayan visto ya mis otros videos y si no, aquí les dejo, ahí abajito, aquí abajito de la descripción me van a aparecer los otros videos. Apenas tengo poquitos porque vamos empezando, pero pues hay que verlos, hay que apoyarnos y comenzamos. Vamos a empezar utilizando la pomada de Elf. Aquí está. Y como ya les he comentado muchas veces, ya me la acabo. Es en el color Medium Brown. Esta pomada la compré en Walmart. También la encuentras en Ulta, en muchísimas tiendas porque es una línea muy comercial. Y aparte es muy económica. Cuesta como $4. Entonces, usamos una brochita. Bueno, yo la utilizo así plana. Ya se usa, pero al fin, plana. Y coloco primero el arco en la parte de abajo de la ceja. Yo utilizo un punto de referencia que viene siendo el arco de mi nariz. Aquí, primer punto. El segundo, mirando hacia enfrente y poniendo el lápiz así también así de costado en donde está la línea del ojo. Y hace ahí juego con el arco, que viene siendo acá también este punto arriba. Y para terminar, donde termina mi ojo. Aquí, en la línea del ojo acá. Ahí va, fíjense. Ahora sí, usamos la brochita, ya trae el producto. Hacemos la línea en la parte de abajo. Fíjense. La parte de abajo. Así. ¿Sí? Y luego subimos. Y bajamos. Yo sé que está larga, pero acuérdense que ahorita la vamos a limpiar. Bueno, si no, no es. Ahí está. En la parte de arriba no vamos a empezar en la misma distancia. Vamos a empezar un poquito más hacia atrás. ¿Sí? Aproximadamente como la mitad de donde empezamos. Seguimos, seguimos, seguimos. En la pura orillita de la ceja. Y juntamos atrás y ya rellenamos. Como les digo, si no queda perfecta, no importa porque ahorita la vamos a limpiar y hacemos poquito nada más en la parte de enfrente, así como en diagonal, en lo de arriba y abajo, no hasta acá, no hasta el punto, nada más así como en diagonal y arriba hacia abajo. Y otra vez le echamos más producto. Como le digo, no quedan perfectas, pero ya con la. Con ahorita que la limpiamos y todo, ya queda mucho mejor. Vamos a seguirle con la otra. Okay. Ahí va la segunda. Igual, les digo, empezamos la parte de abajo. Así, 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 así. Ya traigo larga la ceja. Lo hacemos al arco. Y bajamos. Arriba también. Acuérdense que no va en donde va esto, va más atrás. Y bajamos para juntarla con la del principio. Acuérdense, no, no, qué importa que no quede exactita. Y luego ya. Rellenamos, rellenamos. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a utilizar ese cepillito. Ya donde quiera lo encontramos. Hasta en la tienda del dólar, donde sea. Y cepillamos. Fíjense.
Lo que sigue. Listo. Si se fijan, acá falta poquito, pero no es problema. Le colocamos. Eso. Hay de varios tonos en la pomada, más clara y más oscura. Pero como ahorita tengo el cabello, pues en color natural y es clarito, fíjense. Entonces no me la puedo poner muy oscura porque no se ve bien. Tiene que ser dos tonos abajo de tu color. Del color que traiga, dos tonos. Ahí están las dos. Ahora vamos a limpiarlas. Ahora para limpiarlas, acuérdense que nosotros voy a usar el corrector de Tarte. En el color 22B. Aquí está, ese corrector. Ahí está, Tarte. Y voy a usar una brochita plana. Saco la brochita que tiene. Y le pongo y la limpio con ella misma. La empapo y la limpio. Y hacemos aquí en el arco, fíjense. Ahí está, lo voy a poner más cerca. Fíjense, fíjense, fíjense. Y arrastramos para abajo, para abajo, para abajo. Ok, no otra igual. Vamos. Ahí está. Arrastramos. Porque como el corrector también lo utilizo para fijarme en las sombras, pues usamos todo de una vez. La parte central. Ahí largamos un poquito. Así es, así es. Así que ustedes no se me preocupen. Listo. Listo. Todo tiene remedio. Todo en esta vida tiene remedio. Bueno, ya sabemos que, ¿verdad? Pero en fin, la ley. Es la ley de la vida. Ok. Así, así, así. Ese. Listo. Una vez ahorita para el otro video, pues le sigo poniéndole un poquito más corrector, porque sí lo voy a utilizar. Y aguardamos esto. Y acuérdense que yo utilizo la esponjita de silicón. Cerramos nuestro ojito, tampoco hay que hacerlo con amor, tampoco nos vamos a tallar tan fuerte, aunque parezca no lo estoy haciendo tan fuerte, nada más que se esparza el corrector. Fíjense. Aquí falta un poquito más hacia abajo. Ahí está. Y luego, fíjense cómo sirve este para borrar. Ya queda muy bien, me gusta mucho. Seguimos limpiando. Entonces, seguimos ya aquí limpiando, ya para terminar. Seguimos. Mica. Lista. Entonces así terminamos. A ver, me estaba colocando aquí la cremita de Neutrogena porque ahorita que me bañé no me la puse. Y como ahorita me voy a hacer un maquillaje otra vez completo, pues no. No me la había puesto. Es esta, Neutrogena. En Hydra Hell. En Hydra Boss, Water Hell. Water Hell, Water Gel, como quieran. Aún nos entendemos. Esa no es preocupación. Ok. Pues así. Así queda la ceja. Así queda la ceja. Y es un placer haber estado con ustedes el día de hoy.
Ahorita tengo ahí el niño, está toquito que la puerta. Pero pues pues hay que atenderlo a las criaturas. Así que cuídense mucho, pórtense bien, cualquier cosa aquí estamos en contacto. Ya saben, por favor, suscríbanse a mi canal, visiten todas mis redes sociales. Aquí abajo les voy a poner el link, está al mismo nombre, que es Ame Tutoriales y más. En esta ocasión les quiero mandar un saludo muy especial a toda mi familia. En especial a la familia Hobbs, que fuimos este fin de semana a verlos y nos la pasamos a toda dar. Saludos a mi mamá Toña, a mi tía Toña, a la Pioja, a todos los gatillos, a mi tía Beatriz, a mis primas Juanita, Melissa, Emiliano, mi tío Juan, a todos. Un placer haber estado con ustedes este fin de semana, que se nos fue como agua entre las manos. Realmente el tiempo siempre me pasa muy rápido, a mí todos los días se me va rápido, 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 rápido. Pero como este fino fue demasiado rápido, los queremos mucho, los llevamos aquí en el corazón, que estemos un poquito separados, en distancias. No significa que no nos queramos ni nada, al contrario. Entonces, quiero decirles de nuevo que los quiero mucho a todos ustedes y a toda mi familia de Denver, a mi prima Elida, a todos, a mi tía Margarita, a todo el mundo. En todo el mundo los queremos. Y es un placer estar con ustedes aquí en este video enseñándoles, aunque sea algo, aunque sea o poquito de lo que yo hago diario. Y los quiero mucho. Pórtense bien. Y ya saben, seguimos en otro video. Cuídense, bye bye.